Buenos días, paisanos, y bienvenidos una vez más a Tactical Gaming. En el día de hoy estaremos abriendo el Poltergeist V y Cooperative V Collection Boxes, pero antes que comencemos con el video, el amigo coleccionista me preguntó cuáles cartas ya tenía de Rainbow Clash y Base Set, entonces voy a estar enseñando esos primero. Ahora, del Base Set, tengo primeramente el Lapras V-Max. De los Full Art Pokémon, tengo Lapras V y Morpeko B. Ya claramente de los trainers, tengo Marnie y Team Yo. Ya de los Seekers, el único que ha sacado hasta ahorita es el Morpeko B Max. Y de los Gold Seekers, tengo Sashen B, Samacenta B y Ordinary Rod. Ya de Rebel Clash, el que fue la semana pasada, sacamos el Traxxas B y ya habíamos sacado el Malamar B Max. Ya de los Full Arts, tengo el Full Art de Ninetales V y el Capricha V. Y ya claramente, el segundo, desde el segundo video, tenemos a la prima Sonia. Ok, hay que comenzar. Comenzaremos primero con el Poltergeist V Max V Box. Esta es la primera vez que abrimos este en el canal. El Poltergeist V. Ahí es que es el promo número 21. Y también ahí tenemos el Full Art. Sí, pues, aquí sí que fue mucho más mejor. Nice, nice. Cuatro paquetes. A ver qué tenemos de estos cuatro paquetes. Ah, el código primero. Ahí está. Mucha suerte. Ah, ya está. Otra vez se me estaba olvidando sacar los códigos de las cajas de Hidden Fates. Ahí tenemos el de Raichu. Y el de Gyarados. Y el de Charizard GX. Déjenme un rato mientras que abra el siguiente caja. En esta tenemos a Copper JV. Esta de las dos promos, esta me gusta más. Y también claramente tenemos el Full Art. El que no, el Full Art, sorry. El prom, Jumbo Card. También igual tenemos cuatro paquetes. A ver. Y el código aquí tenemos de Copper JV. Tenemos en total tenemos Sword and Shield, Rogue Clash. Guardians Rising, ok. Hace mucho que ya no abrimos Guardians Rising. Y Steam Siege, híjole, compadre. Bueno, uno de tantos que sacamos no tendría que ser malo. Bueno, hay que comenzar primero con el Steam Siege. Que sacamos tal código para el que lo quiera. 1, 2, 3, 4. Ojalá que van a estar teniendo un buen fin de semana. A ver, como siempre, comenzamos con el Dark Energy. Oh, hice el código correctamente. Se me olvidó que este es Steam Siege. Ah, bueno, tenemos el V-Sharp que salió, que es el Rear Holographic. Bueno, pues Nozzle, Bravery, Lampent, Shellos. Deino, Larvesta, Aipom, Drifloon, ok, no, y oh wow, que está mal cortado este. Es Avicolor, que lo salió reverse rare. Bueno, no, bueno, que sea Steam Siege, ya tenemos dos halos hasta ahorita. Pero sí me gusta este P-Sharp, como se mira.
Oh, es uno de esos que se dice double, de doble energía, solo así. Guardians Rising. No está mal, no está mal. El código. Ojalá que sí, esta vez sí me salga bien el truco. 4-4. Lightning. Steel. Slowbro. Brooklyn Hill. Beware. Barboach. Carvana. Fletchling. Litwick. Wow, ese es esta. Gótica. Akumala. Y Oricorio es el rare. Ok. Vamos con Sword and Shield. Ojalá que nos salga otro Ghost Ocean. Y capaz que sí lo salga. A ver. Salgo, digo. ¿Y qué vamos con Steel? Water. Rare Candy. Lumberry. Coruscant. Grookey. Kufant. Baltoy. Chinchou. Sizzlipin. El Reverse Silicobra. Y Storm Junior B. Ok, esta todavía no lo tenía. Entonces sí, sí lo fue bien. Hasta ahorita vamos bien. Este opening sí está siendo mucho más mejor que los que hemos tenido recientemente. ¿Qué tenemos aquí? Fire Energy. Fighting. Switch. Ferrothorn. Raboot. Krabby. Galarian Ceksigun. Gustiflor. Silicobra, Yamper, el Reverse Groplock, es que es rare también, y Inteleon, Non-Holographic. Esa es la primera vez que me sale este arte, entonces no está mal, no está mal. Ok, nos falta ya un Rebel Clash, estamos 4, entonces hay que ir por el Boss's Order. A ver si nos sale. O cualquier otro gold card, porque no tenemos muchos de estos en comparación con el base set. Lightning. Water, otra vez. Burning Scarf. Orleana. Luxio. Galarian Yamask. Surskit. Stuffle. Coffin. Impidimp. Sigilyph es un rare también. Y otra Hatterene. Holographic. Aunque okay, por lo menos estamos sacando este rare. ¿Qué más que podemos pedir, verdad? Especialmente de estos collection boxes que no están yendo nada de bien recientemente. Pero sí, por lo menos esta vez lo está saliendo mucho mejor que los primeros de Meowth y. Oh, se me olvidó decir la energía. De Meowth y. ¿Cuál fue el otro? Toxtricity, ¿verdad? Hawlucha. Indeedee. Litwick. Lotad. Clefairy. Voltorb. Growlithe. Roller Collision Reverse y IG Slash, no Holographic. Ok, dos más de Roller Clash, que tenemos Reload Boom y Toxtricity. Ok, vamos con Toxtricity bien primero. A ver si lo sale el Gold Card. Ahí está. ¿Qué decir? Fighting Energy, Lightning ahora. No hemos pegado nada de las energías hoy. Twin Energy, Phalanx, Caterpie. Galarian Corsola, Litwick, Shinx, Roly Coly, el Reverse Litwick y Snorlax, Non-Holographic. Ok, último, antes que abrimos el último paquete, realmente vamos a ir por ver todo lo que hemos sacado. Tenemos primeramente Hatterene, tenemos el Reverse Sigilyph, el Reverse Grefg, un Ultra Rare de Stone Journey, el Holographic de Bishop. El reverse de Agolem con esa cortada bien fea. Y los promos de Caporacha y Poltergeist B. A ver. Por lo menos que lo saquen un full art de este. Oh, bueno. O más otro reverse rare por lo menos. Porque todavía falta colectar muchos de esos reverse. Ok, hay que terminar el video con un Dark Energy. Leaf. Ok. Polo Sand. Training Court. Lampert, Litwick, Shinx,
Roly Poly, Applin, Hatterna, Stunky, El Reverse y Barbaraco. Ok, es la primera vez que me sale eso. Pero todavía tengo dos más paquetes de Rare Cash que podemos abrir. Para que a ver si nos sale algo. Claramente eso lo saqué de esta, la venta que tuvieron en GameStop este fin de semana. Entonces, ¿a qué sacamos? Oh, White Code. Ahí está. A ver si estos 5 los salen más mejor. Ok, Water. Fire. Charger Bug. Shuckle. Dan. Impidimp. Shinx. Sandygast. Roly Coly. Stunky. Impidimp. Y el... ¡Oh! Mola Barbie. ¿Qué te digo? De estos 5 packs sí salen mucho más mejor. Híjole. Otro Secret. Otro Rainbow Rare. Y a ver. Ok. A ver qué nos sale en este último paquete. Que lo bueno es que ya sacamos un Marlon Marby. Un Secret. Entonces no fue tan mal. A ver. Bueno. Mejor lo voy a dejar ahí con el Marlon Marby, ¿verdad? A ver. Grass Energy. Ahora sí sale Dark hasta el último. Morpeko. Scoop Up Net. Heracross. Bronzor, Toxel, Applet, Durumaka, Bumblebee, el Reverse es que le dieron Reggie Rodriguez y otro Scissor. Ok, qué bueno, porque me gusta mucho más los Scissors. Bueno, con eso, los dejo con esto. Le quiero decir que tengan un buen día y hasta la próxima. Adiós.